Hola gente de Cine Premier, mi nombre es Dani Mesa con Z y en esta ocasión vamos a hacer una lista de 10 de las mejores escenas de boxeo en el cine. Snatch. Una película dirigida por Guy Ritchie en donde vamos a tener a un box mucho más callejero y mucho más sucio y una escena en la cual el personaje no se va a encontrar precisamente en su mejor estado para luchar. Y no solamente eso, sino que también hay amenazas de muerte alrededor de este encuentro. Un encuentro en el que el director nos acelera la frecuencia cardíaca con el montaje que utiliza, el sonido y unos movimientos de cámara que hacen de esta una secuencia muy dinámica. Raging Bull. Sin duda esta es la cinta que marca un antes y un después de las películas de boxeo. En este caso protagonizada por Robert De Niro y dirigida por Martin Scorsese. Es muy interesante ya que antes las peleas de box en las películas eran bastante falsas y los actores no se golpeaban, no les pasaba casi nada. Pero después llega Scorsese a ensuciarse sin importar nada en esta película, en donde tenemos secuencias de luchas muy fuertes en las cuales se comienzan a implementar la cámara rápida, la cámara lenta, el sudor, imponiendo de esta forma un nuevo estándar de cómo tienen que verse estas maravillosas peleas en las películas. Las escenas en Rocky 1 y 4. Y en este caso, primero con la primera película de Rocky en la pelea que tiene contra Apolo, en donde tenemos el clásico enfrentamiento entre boxeador profesional y boxeador principiante o amateur, la cual es sumamente interesante de ver y muy icónica, ya que a pesar de que quizá el principiante no es tan bueno contra su contrincante, se vuelve un personaje muy agradable para el público que sin duda se roba el corazón de la audiencia. Y por otro lado, en la cuarta película, el gran enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo de Rocky contra Drago en Rusia. Esta pelea es esencialmente muy interesante. ¿Por qué? Porque va a involucrar un asunto de venganza, ya que están detrás un gran número de emociones que tiene ahora nuestro protagonista, con el cual ya nos encariñamos anteriormente, y esta se vuelve sin duda una de las más grandes peleas de la saga de Rocky. Real Steel. Probablemente para los amantes del boxeo clásico con seres humanos es muy extraño ver una película en donde no tenemos a personas de carne y hueso golpeándose y enfrentándose, sino a robots. Y por más confuso o extraño que eso pudiera sonar, realmente resulta en excelentes peleas. Y tenemos a un Hugh Jackman controlando estos movimientos, por lo cual realmente se vuelven en escenas muy emocionantes, llenas de adrenalina y que sin duda, a pesar de que los robots no sean sus mejores amigos, seguramente les van a encantar estas escenas de robots boxeadores. El peleador. Esta película no solamente tiene un muy gran enfrentamiento, sino que aparte está protagonizado por Mark Wahlberg, quien hace un excelente papel en toda la película. Y en especial en esta escena en donde de entrada vemos cómo su contrincante ni siquiera lo quiere saludar. Lo cual de entrada nos hace odiar bastante a este personaje y lo único que queremos y deseamos es que caiga al suelo y que lo noqueen. En donde aparte se hace uso de este estilo documentaloso que nos da la sensación de estar experimentando o viviendo en ese momento un evento real y por lo tanto nos sumergimos mucho más en esta gran secuencia de boxeo. Ali. La cual tiene esta excelente pelea entre el boxeador Ali contra Foreman, el cual está cargado de mucho nerviosismo y de estrés, ya que es el momento en el que el protagonista tiene la oportunidad de recuperar su título. Y realmente se puede ver que su director Michael Mann sí hizo su buena tarea de investigación, ya que si ustedes ven la pelea original y después la que retratan en esta película, es realmente muy similar. Cinderella Man. Nos va a mostrar una pelea y una secuencia de boxeo muy nostálgica, ya que se va a retratar a través de estos enfrentamientos la decadencia por la cual está atravesando Estados Unidos y por ende también su personaje principal. Y realmente se puede apreciar en el estilo que tiene esta pelea con un tono sepia, una batalla que no es precisamente muy dinámica en comparación de las anteriores que hemos mencionado, sino con un tono mucho más tranquilo, pero a la vez muy impactante. El campeón. Una de las clásicas cintas de boxeo en donde tenemos a un padre y a un pequeño niño por el cual precisamente su padre va a regresar al ring. Y tenemos una escena muy intrigante ya que el protagonista se va a enfrentar con un boxeador mucho más joven que él y por lo tanto mucho más ágil. Cosa que va a representar un problema y una batalla realmente muy difícil.
Sherlock Holmes. Ya que nos presentan algo poco retratado en la pantalla grande, que es este boxeo irlandés. Y no es buena solamente por eso, sino porque también en esta secuencia podemos ver las habilidades de nuestro protagonista, cómo utiliza su inteligencia para derrotar a su oponente, todo lo que atraviesa por su cabeza antes de tomar una decisión y efectuarla, y cómo obviamente es que esto lo convierte en un ser superior y mucho más inteligente y especial que el resto de sus contrincantes. Esta fue la lista que les quería compartir hoy en Cine Premio en Corto, pero ustedes díganme esa secuencia de boxeo que tienen muy grabada o que les haya encantado y déjenla aquí abajo en los comentarios. No olviden visitar la página oficial de Cine Premier, seguirnos en nuestras redes sociales y en mi Twitter personal, Gaby Mesa 8. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós!